Hasta con mi gente amable que la cuida y la quiere tanto como yo. Esta es tu casa, cuida y ama tu ciudad. La ciudad es tu casa. Municipalidad de Guatemala. Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos. Qué gusto nuevamente poder estar acá con todos ustedes en una clase más de este curso. También pues muy contentos de poder haber culminado otro mes al lado de todos ustedes. Eh, como les mencionamos, pues ya nos quedan ahí poquitas clases, entonces siempre vamos a aprovechar al máximo pues este tiempo que tenemos para compartir con todos ustedes. Así que les pedimos siempre mucho ahí su atención y su participación pues en el tema que vayamos a desarrollar el día de hoy. Así que bienvenidos y también mis María José, bienvenida. Hello, thank you so much, teacher Fede. Good afternoon, chicos. Bienvenidos. Arrancamos ya con una nueva semana, chicos. Dos temas muy bonitos el día de hoy. También vamos a participar ahí. Todos, ¿verdad? Tenemos una actividad que logramos participar todos. Pero hoy volvemos a, a jugar y a compartir ahí un poquito con el rey pide. Así que atentos con el vocabulario para recordar qué significa, ¿ok? Entonces, antes de arrancar con estos dos temas, vamos a llenar nuestra asistencia, ¿ok? Ok, chicos, muchísimas gracias a todos. Súper veloces ahí con su asistencia. Así que arrancamos con los temas de hoy. Hemos estado trabajando, ¿verdad? En algunas ocasiones, dos temas que pueden tener relación, que pueden ir de la mano, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos family and house? Continuamos con más vocabulario, chicos, para que ustedes amplíen. Vamos a arrancar con el primer tema con el que ustedes tienen que poner bastante atención para luego podamos jugar el rey pide, ¿verdad? Entonces, es sobre prendas de vestir o ropa. Como decimos en inglés, clothes. Clothes, ¿verdad? Estas prendas de vestir que pueden variar eh, tanto para chicos como para chicas en inglés, puede que algunos tengan el mismo nombre para ambos, ¿verdad? Entonces, arrancamos con la primera. Recuerden que eh, lo voy a decir yo luego. Si alguien quiere repetirlo, adelante con su manita levantada. Ok. Vamos con playeras. Estas playeras, pues que son casi, la mayoría nos encanta mejor andar en playera. Más fresco, más cómodo, ¿verdad? Como decimos, playera. T-shirt. T-shirt. Continúo con suéter. Sweater. Sweater. Muy parecido, ¿verdad? Sweater. Una chaqueta o una chumpa, como diríamos nosotros. Jacket. Jacket. Abrigo. Cuando hay demasiado frío en algunos eh, departamentos, hace muchísimo más frío y nos toca llevar pues ya estos abrigos que son súper calientitos. ¿Cómo digo abrigo en inglés? Atentos a esta pronunciación, porque no se pronuncia como está escrito, ¿verdad? Coat. Coat. Abrigo. Coat. Pantalones. Para pantalones podemos utilizar... Dos opciones, jeans, como está acá, o algunas personas les gusta pants. Jeans, pants. Ok, en español nosotros tenemos calcetines para los chicos, calcetas para nosotros las chicas, ¿verdad? En inglés hay una sola palabra para ambos. Socks, socks, calcetines, calcetas, socks. Voy a repetir una vez más todos, únicamente en inglés, y luego es el turno de Denise García Flores. T-shirt, sweater, jacket, coat, jeans, socks. Good afternoon, Denise, ¿qué tal? Eh... Hello, my mom. Hello, ¿cómo estás? I'm fine, thank you. Excelente, me alegro. Lista para repetir? Yes. Adelante. Three. Eh. ¿Quieres que lo diga yo primero y luego tú? Sí. Okay, mi amor, no te preocupes. Vamos entonces con la primera. T-shirt. T-shirt. Sweater. Sweater. Jacket. Jacket. Coat. Oh. Jeans. Jeans. Socks. Socks. Excelente. Muchísimas gracias, Denise. Este vocabulario, chicos, como hemos visto los demás, atentos a la pronunciación. Recuerden que lo importante es que nosotros. Vayamos memorizando esa pronunciación correcta, ¿verdad? Un inglés acertado, que cuando nos escuchen decir alguno de estos objetos o prendas, digan, wow, that's an amazing English, ¿verdad? Que, que se vea que nosotros nos estamos esforzando bastante. Vamos con otro grupo de prendas de clothes. Tenemos pantaloneta, shorts, shorts, zapatos, shoes, shoes. Botas, diferente para botas, boots, boots. Ropa deportiva, algunos de ustedes les encanta tener el, pues el conjunto completo, ¿verdad? De su pants con su chaqueta, súper bonito. Ropa deportiva, track suit, track suit. Chaleco, cualquier tipo de chaleco de botones con cipercito, de esos que solo nos metemos como de lanita, vest vest ropa para dormir ropa eh, de dormir pajama pijama como ustedes le digan muy parecido en inglés esta pronunciación pajamas. pijamas, pajamas también hay una más corta que es pj's pj's ok repito una vez más todas es el turno de danny de dana tengo shorts shoes boots, track suit, a vest, pajamas. hola, hola, dana. good afternoon. hello, miss. hello. ¿Cómo estás? fine. thank you. excellent. adelante para con el vocabulario. shorts. Shoes, boots, tracksuit, vest, pajamas. Muy bien, excelente, te felicito. Y así como Dana, chicos, atentos a esta pronunciación y se nos hace muy fácil decirlo. Excelente trabajo. Gracias, Miss. Muy bien, mi amor, de nada. Recuerden, solo pijamas, pijamas, un poquito diferente. Muy bien, continuamos, tenemos. Otra parte de clothes, seguimos con más prendas ahí, chicos. Impermeable o capa, como ustedes le llamen. Raincoat. Como decíamos abrigo, coat. Como decimos lluvia, rain. Aquí unimos estas dos palabras para decir capa impermeable, raincoat. Raincoat. Una camiseta o una blusa de tiritas o de pitillas, vamos a decir tank top, tank top, un traje de baño o un bañador, swimsuit, swimsuit, swim, que es de nadar, ¿verdad? Swimsuit, que es de traje, suit es de traje, swimsuit, falda, estas tres prendas que tenemos acá exclusiva ahí para las chicas swimsuit verdad traje de baño falda skirt skirt vestido dress tacones heels heels alice barrios repito una vez más para ti y luego es tu turno raincoat tank top swimsuit skirt dress. heels. Hola, hola, Alice. Raincoat, tank top, swimsuit, skirt, dress, heels. Wow, amazing, Alice. Excelente trabajo en la pronunciación, Alice. Me encantó que Alice estuvo súper atenta y recuerden que hemos visto esas palabras que inician con S, ¿verdad? Que inician con S y siguen con otra consonante. Ya no decimos a skirt, ¿verdad? Sino que sobre el sonido de la S. Así que Alice, te felicito. Muy buen trabajo. Muy bien. Continuamos, chicos. Tenemos muchísimas más prendas de vestir. Vamos con blusa. Blouse blouse, un traje, los que usan los chicos ahí super formales, ¿verdad? Cuando los o sus papis cuando se van al trabajo, un traje, suit. Suit. Una camisa, esta ya es diferente, se te dan cuenta, no podemos volver a decir t-shirt, que era playera, acabamos a decir únicamente para camisa, ya más formal, puede ser con botones, ¿verdad? shirt. shirt. Una corbata. Cuéntenos ahí, los chicos, quién ya aprendió a hacerle nudo a la corbata. Cuéntenos ahí. Creo que es, miren, yo nunca he aprendido, pero creo que es difícil. Cuéntenos ahí, los chicos, los caballeros, los varoncitos que están acá. ¿Quién ya puede hacerle nudo ahí a corbata o lo sigue ayudando su papi? Corbata tie. Es una tie. Abdiel dice que él ya, Yo Miss dice muy bien, tai, Mauricio también que él ya, dice muy bien, tai para corbata. Ahora, si sí, se complica un poquito hacerle, pues, ¿verdad? Esa forma a nuestra corbata, también hay corbatines, bow tie, un corbatín, esa moñita que se ponen a veces, ¿verdad? Cuando van formales, un corbatín, bow tie. Y por último, un sombrero, hat. hat. Voy a repetir una vez más, Tammy, y luego es tu turno. blouse, suit, shirt, tie, bow tie. Hat. Hello, Tammy. Good afternoon. Hello, teacher. Hello. How are you? ¿Cómo estás? I am excited and you. Wow, that's amazing. I'm fine, thank you, Tammy. Excelente respuesta, Tammy. Me encantó. Adelante, Tammy. Repitiendo el vocabulario. Blouse, suit, shirt, tie, bow tie, hat. Excelente. Una cosita nada más, Tammy. Para, vamos a repetir de nuevo. Camisa. Shirt, shirt. Excelente, ahí estás. Muy bien, te felicito. Me encantó esa pronunciación, Tammy. Buen trabajo. Thanks, teacher. You're welcome. Continuamos. Acá ya vamos a arrancar un poquito con accesorios. ¿Verdad? Que también son parte de esto, ¿verdad? De clothes. Son accessories, pero son parte de nuestro atuendo algunas veces, ¿verdad? Para el tiempo de frío, chicos, una bufanda scarf. Carve. Gafas o lentes, anteojos, así como estos, ¿verdad? Que pues los necesitamos usar algunos de nosotros de siempre, ¿verdad? Glasses, glasses. Pero también hay gafas de sol, lentes de sol, sunglasses, sunglasses. La mochila, ahorita que ustedes ya regresaron al colegio. What color, guys? Tengo una pregunta para ustedes. What color is your backpack? ¿Cómo decimos mochila? Backpack. Yo les pregunto, what color is your backpack? Ustedes ya saben los colores en inglés. Cuéntenos ahí en el chat. What color is your backpack? Vamos a ver ahí. Samantha me coloca black. Samantha tiene una black backpack. Excelente. Alice nos comenta Purple, Ian Dávila Red, Alondra Pink Backpack, Black Carlitos. Excelente, muy bien. Me encantó Madison que nos colocó su respuesta ahí correcta, ¿verdad? Y larga. My backpack is blue, nos coloca Madison. Excelente trabajo, Madison. Wow, Victoria y Santiago colocan is light blue with pink. Me encanta esa respuesta también. Excelente trabajo, chicos. Muy bien. Entonces, mochila, backpack. Ahora una bolsa, una bolsa del mercado, ¿verdad? Para donde mami mete toda la fruta o esas bolsitas que nos dan en cualquier eh, supermercado cuando compramos esas bolsas, bag, bag. A esa les decimos back. Nuestros aretes, pendientes, como ustedes les digan en casita. Earrings. Earrings. Repito una vez más todos, chicos, y es el turno de dulce meléndez. Scarf, glasses, sunglasses, backpack, bag, earrings. Hello dulce. Good afternoon. Good afternoon, Pai Thank you and you. i'm fine thank you for asking gracias por preguntar adelante dulce scarf glasses sunglasses backpack backpack earrings Earrings, muy bien, ¿verdad? Backpack que es mochila y únicamente bolsa o bolso, bag. Muy bien, dulce, excelente trabajo. Te felicito, muy buena pronunciación. Continuamos, chicos. Seguimos con más accesorios, con esas prendas que son parte del outfit, ¿verdad? De ese pues vestuario que vamos a utilizar. ¿A algunos les encantan utilizar pulseras o brazaletes, como les decimos bracelet, bracelet. Cinturón o cincho, a belt, belt. Un pañuelo, ¿quién de los varones lleva pañuelo todavía? Antes se daba mucho que les verá cada varón llevaba un su pañuelo ahí, pues en su pantaloncito, pañuelo, handkerchief. handkerchief. Es una de las que es más largas, ¿verdad? Handkerchief. Un collar. Necklace. Necklace. Una cartera. Nosotros diríamos una bolsa, ¿verdad? Cuando nuestra. La es que, la que utiliza, perdón, nuestra mami, ¿verdad? A veces nos dice, ahí en mi bolsa está o pásame mi bolsa. Esa es cartera, bolsa, purse. Purse. Y por último, billetera ahí, pues donde ustedes están guardando ahí su dinerito, pues que a veces les dan ahí en casita, wallet, wallet. Repito una vez más esta parte, chicos, y es el turno, el turno, perdón, de Iris Ana Sofía. Entonces voy con bracelet, belt, handkerchief, necklace, purse, wallet. Hello, it is Ana Sofía. Good afternoon. Hello, teacher. I'm fine. Hello, and you? I'm fine, thank you. Adelante. Okay. Bracelet. Bell. Handkerchief. Necklace. Force. Welly. Muy bien, vamos a repetir una vez más. Eh, cartera y billetera. Purse, wallet. Recuerden que no, no, va a ser muy raro que pronunciemos como está escrito, ¿verdad? Entonces, atentos a esa pronunciación, chicos. Muy bien, continuamos, ya son los últimos tres y arrancamos con el rey Pide. Vamos a ver qué tanta atención pusieron, si recuerdan el nombre en inglés de estas prendas de vestir, de esta close. Vamos con gorra gorra cap cap anillo ring ring y un reloj de pulsera es diferente reloj de pared y del reloj que nosotros utilizamos el reloj de pulsera que como lo indica su nombre va verdad en la muñeca acá watch ese es watch entonces repito una vez más súper fácil para Michael and Ángel. Les tocó estos tres nada más, chicos. Cap. Ring. Watch. Hello. Good afternoon. Bienvenidos. Michael and Ángel. Hola, chicos. Bienvenidos. Cup. Ring. Watch. Watch. Cuidado con gorra. Es cap. ¿Cómo? Porque si es cap, suena como taza. Gorra es diferente. Cap. Okay. Sí, pero excelente trabajo. Cap. Uy, chicos, so so dejo, Ok. con el otro tema, chicos, vamos. Entonces, como les habíamos dicho, a tener la actividad para que la mayoría de ustedes pueda participar. Ahí vamos a estar en pantalla viendo quién de ustedes es el que recuerda e identifica esa close súper rapidito. El rey pide uh, a Shoes, Shoes, ¿Quién recuerda que era Shoes? Queremos ver ahí, Carlitos Cortés, súper que el zapato, chicos. Shoes. Vemos y el López también ahí con sus shoes. Vemos también a Tami, muy bien. Excelente trabajo. Iris Ana Sofía, Aileen también ahí está con sus shoes. Muchísimas gracias a los hispan Samantha Denis. Excelente trabajo. Shoes. Empezamos con Súper fácil. Camila y Karen Ramírez también ahí tienen, ¿verdad? Un shoe. Vamos con el siguiente. Vamos a apagar mi video porque... Muy bien. Vamos con el siguiente. Vamos a ver, un poquito difícil. Vamos con... Vamos a ver quién lo encuentra, quién lo tiene ahí más cerquita. Con un... Wallet. Wallet. ¿Qué dijimos? ¿Qué significaba wallet? Vamos a ver, ahí en pantallita estoy controlando quién lo lleva primero y correcto, wallet. Creo que muy bien, Tammy. Ahí está Tammy correctamente, wallet. Algunos ahí todavía están. Muy bien, Johanna, Isa y Javi, wallet. Muy bien. Excelente trabajo, Camila y Keren también. Ahí están con su wallet. Carlitos Cortés, Samantha, qué linda wallet. Excelente trabajo. Muchísimas gracias, chicos. Eso nos sirve para practicar. Alondra, a wallet. Denise tiene ahí su wallet también. Muy bien. Vamos con uno más. Un ring. El rey pide un ring. ¿Quién recuerda que era ring? Vamos a ver quién lo lleva ahí rapidito. Tammy, Tammy tiene todo cerca, chicos. Ahí está con Tammy ya con el ring. Madison también. Qué lindo ring. Me encantan esos que nos están mostrando ahí en pantalla. Vamos a ver ahí quién más lleva un ring. Excelente trabajo, Camila y Keren Ramírez también. Ring, Samantha, muy bien, excelente. Ring, dijimos que era qué, chicos, anillo. Vamos con un último. Este, este lo vamos a poner difícil. El que participe, recuerden que ya nos quedan bien poquitas, muy poquitas clases para terminar nuestro curso. Y se acuerdan que una de las cosas importantes para el diploma de participación, como lo dice su nombre era participar, ¿verdad? Entonces nosotros con Teacher Fede siempre estamos ahí observando a esos chicos súper participativos en actividades. Vamos con uno más. Mm, qué lindo, Denise, ese ring de corazón. Vamos con uno que está súper fácil. ¿Quién tiene ahí? El rey pide glasses, glasses, dulce, Belén súper rapidito. Ahí se los quitó. Irisana, Sofía también, glasses, glasses. Tammy como siempre Tammy tenía ahí todas las prendas de vestir y accesorios. Carlitos Cortés, uh, Carlitos, muy bien. Pueden ser glasses o sunglasses, está bien. Vamos a ver, muy bien, Ay, por ahí alguien más me enseñaba. Aileen, excelente, glases. Emma Rosales, muy bien, se toca ahí sus glases. Muy bien, excelente. Camila Salai, también ahí me está señalando, mis majo aquí están mis glases. Excelente, Cami. Muy bien, chicos, excelente trabajo. Camila y Keren también, ¿verdad? Desde el principio nos pusieron, nosotros queremos participar en El Rey Pide. Excelente trabajo. Vemos ahí a, Ma a, a, a la mayoría de ustedes, a Mauricio, sí, es que no, me, no vi si me había enseñado Mauricio, pero sí, ahí aparecieron los glasses. Excelente trabajo. Denise Maray también ahí tienes sus sunglasses. Excelente, chicos, muchísimas gracias. Y arrancamos con el próximo tema, que este tema. Hay cosas que sí nos gustan y cosas que no. Y con esta actividad con la que vamos a arrancar, vamos a ir viendo. La pregunta va a ser: ¿Do you like? ¿Qué significa si te gusta? Vamos a decir: Yes, I do, con el pulgar hacia arriba. Y si no nos gusta, no, I don't. Él nos va a ir dando tipos de comida y van a ir haciendo mezclas. Y ustedes nos dicen: Yes or no, si sí si les gusta o no. Entonces, atentos, chicos. Ya como vimos con esa cancioncita, ahí vamos, no bajen su manita, ahí todavía tenemos para que vayan participando. Recuerden que tratamos de dar, ¿verdad?, la palabra a los chicos conforme nos aparecen a nosotros en pantalla. Ok, entonces arrancamos con este vocabulario de... Food. Lo vamos a dividir por frutas y verduras, semillas, cereales, y así los vamos a ir dividiendo, ¿ok? Ustedes me van a ir ayudando, así que no se preocupen. Vamos a arrancar con fruits and vegetables, frutas y verduras. En la última parte, en la última columna, es como lo vamos a pronunciar. Manzana, Apple, Naranja, Orange, Uvas, Grapes. Eh, fresas, strawberry, mango, 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 banano, como vimos en la canción, banana, tomate, tomato, lechuga, lettuce, zanahoria, carrot, carrot, pepino, cucumber, remolacha, bedroot Beth Ruth para remolacha. Aguacate. Solo permítanme. Avocado. Avocado para aguacate. Y por último, cebolla. Onion. Onion. Ok, Camila y Keren Ramírez. Hello, good afternoon. ¿Cómo están? Bien, bien. Muy bien. Vamos a tener paciencia porque. Siempre vamos a ir poquito a poco, ¿verdad? Recuerden que también el chat tenemos que nosotros por respetarnos y platicar ahí amablemente, ¿verdad? Entonces, chicas, les pregunto De las frutas y verduras, de los vegetables and fruits que vimos, ¿cuál es su favorite? ¿Cuál de ustedes dicen esa es mi fruta y verdura favorita? Cuéntenme. Banana. En inglés, por supuesto. A banana, muy bien. Para las Esta dos banana. es banana. Sí. Muy bien. ¿Y qué verdura elegirían? ¿Qué vegetal? O ustedes me dicen, Bismajo, no nos gustan los vegetales. Pepino. ¿Y cómo decimos pepino? Eh... Si estuvimos atentas a la pronunciación, chicas, era cucumber. 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 Muy bien. Entonces. Cami y Keren Ramírez Cano acá nos, nos cuentan que favorite fruit and vegetable, banana and cucumber. Thank you so much. Muchísimas gracias, chicas. Vamos ahora entonces con las carnes y pescados, ¿verdad? Ya esos alimentos un poquito más fuertes, ¿verdad? Que son importantes, pues consumirlos, ¿verdad? Carne de vaca o carne de res, beef. Pescado, fish. Acá dice fes, pero vamos a tratar de fes. ¿Ok? Pollo. Chicken. Chicken. Cerdo. Pero acá es diferente. Este cerdo ya no es el animalito, sino que ya es un alimento, ¿verdad? Entonces, el animalito es pig. Ahora, cuando ya estamos hablando de cerdo, de alimento, pork. 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 Muy bien. Para el salmón. Salmon, salmon, salmon. Tocino, qué rico. Unos huevitos con tocino, chicos. Es bacon, bacon. Atún, tuna, tuna. Para atún en inglés, tuna. Sardinas, ¿a quién les gusta? Hay, hay una temporada que se come bastante sardinas. Les cuento, chicos, no es mi favorita. Pero tal vez a alguien sí le gusta, ¿verdad? Sardines, sardines para sardinas, todos los mariscos, toda esa comida de mar en general le vamos a decir seafood. Seafood. Ustedes pueden decir, Miss Majo, I love seafood. Miss Majo me encanta la comida de mar, todos los mariscos, seafood. Y por último tenemos los huevos, super saludables. Eggs, eggs para huevos. Muy bien, acá tenemos a Leighton Jerónimo. Leighton, cuéntenme. Cuéntame de estas carnes de meat and fish que vimos acá. ¿Cuál es tu favorite food? Leighton, tenemos beef, fish, chicken, pork, salmon. Bacon, Layton, ¿cuál eliges? ¿Cuál tú dices, mis majo, yo puedo comer esa siempre? Layton, cuéntame, ¿cuál eliges? El ¿Cuál es de el... estas? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál el... te gusta a ti? ¿Te... Uh -huh. El pollo y el pescado. El pollito y el pescado, dice Leighton, o sea, fish and chicken. That's your favorite food. Excelente, Leighton. Fish and chicken. Fish and chicken. Excelente, muy bien. Recuerden, chicos, que acá estamos viendo mmm, los más comunes, ¿verdad? Por supuesto que no quiere decir que estos son los únicos que... Tengamos, ¿verdad? Algunos todos nos gusta como en general la comida, los camarones, el pulpo, el cangrejo, y ellos entran en comida de mar, seafood, ¿verdad? Ok, continuamos chicos con los cereales, frutos secos, esas semillas, ¿verdad? Con las cuales sirven para preparar algún otro alimento, ¿verdad? Con el proceso que llevan, pues ya podemos tener algunos de estos, ¿verdad? Maíz corn corn para maíz corn trigo wheat wheat recuérdense que la última columna es la que nos va a ayudar a la pronunciación correcta corn wheat el pan que nos encanta comer pan ¿verdad chicos? bread bread harina para harina, entonces que nos sirven para preparar panqueques o pasteles, harina, acá lo tenemos, flor flor arándano, arándanos, cranberry, cranberry, La, el maní o manías, peanuts, peanuts, las ah, pasas, Todo, también se le conoce como uva pasa. ¿Verdad? Las pasas, raisins, raisins. Almendras, almond, almond. Arroz, rice, rice. Lentejas, lentils, lentils. Y por último, lo que no puede faltar en nuestra casita, chicos, los frijolitos, frijol, beans, beans. Cuéntame, Angie, armas. Hola, hola Angie. De estos cereales y frutos rojos, ¿cuál dirías tú? Ay, mis majos, esa me encanta. Eh. Puedes decírmelo en español, mi amor, y juntas lo decimos en inglés. No te preocupes. Mm. Maní. La maní, maníitas. Vamos a decir entonces, mi amor. Kines. Vamos una vez más, mi amor, que creo que no te escuchamos. Kines. Kines. Muy bien, mi cielo, excelente trabajo. Muy bien, continuamos con este tiempo de calor, chicos. ¿Quién no quisiera una bebida de estas que se ven ahí en pantalla? ¡Qué delicioso! Cuéntenos ahí en el chat cuál es su favorite drink. Su bebida favorita. Favorite drink. Vamos a ver una de las más importantes: agua. Water. Jugo. Pero no un jugo de dona, ¿verdad? Como el que vimos ahí, sino un apple juice, strawberry juice, grape juice. Un juguito delicioso. Juice. Juice. Un té. A las personas que les gusta no tomar café, pero les gusta té, Tea. Y a quienes les gustan el té frío, Ice tea. Ice tea para té frío. Café, pero ustedes son muy pequeñitos para que tomen café, pero puede que a algunos les guste el café. Coffee, coffee. La coca, dicen. Ah, muy bien, a los chicos que ponen water ahí como su favorite drink. Alice dice que tea, muy bien, water. La mayoría, ¿verdad? Muy bien, chicos, qué saludables son ustedes. Carlitos dice water, milk, soda, coffee, juice. A Carlitos le encanta toda clase de bebidas. Muy bien. Vamos con gaseosa. Cualquier marca, cualquier tipo de gaseosa, soda. Soda. Leche, milk, milk. Limonada? Lemonade, lemonade y agua gasificada, la mineral. ¿Quién le gusta tomar agua mineral? Esa la conocemos también como agua gasificada, sparkling water, sparkling water. Muy bien, Mauricio, te pregunto, what's your favorite drink, Mauricio? ¿Cuál es tu bebida, tu bebida, perdón, favorita? Cuéntanos, Mauricio. What? Dice riéndose. Nos cuenta él. Creo que dijo water. Es que me da cosa, Va. me da cosa, me da cosa. No te preocupes. Dímelo en español. ¿Cuál es tu bebida favorita? Agua mineral. Sparkling water, sparkling water. Muy bien, gracias Mauricio. Ahí se nos chivió un poquito Mauricio. Alguien me preguntaba en el chat, mismajo, ¿cómo se dice fresco? Les cuento algo, muchas palabras que nosotros tenemos en español como esta, muy en específico, fresco, mm, no tiene como una traducción en sí en inglés. ¿verdad? Podríamos decirle como que en general, drink, ¿verdad? Una bebida. Pero la palabra fresco, ¿verdad? Como tal, no hay en inglés. Ellos no tienen, pues, ¿verdad? Alguna específica como para esta bebida. Entonces sería fresco. ¿Verdad? Por eso les dicen como una drink, una bebida. ¿Verdad? Algo para tomar, un drink. ¿Ok? Vamos a continuar con las favoritas de ustedes, chicos, esta comida que no es muy saludable, pues tenerla todos los días, pero nos gusta bastante. ¿Alguien sabe cómo se le llama en inglés a esta comida? Nosotros en español a veces decimos comida chatarra, ¿verdad? ¿Cómo quién sabe? Vamos a ver si alguien ha escuchado esa frase que a veces dicen cuando se refieren a esta clase de comida. Le dicen young food, young food, ¿verdad? Que es comida chatarra, es muy deliciosa, pero no es tan saludable siempre. Muy bien, Emma Rosales, también comida rápida, fast food, me encantó. Muy bien, Emma, excelente, fast food, ¿verdad? Comida rápida, excelente. Vamos entonces súper rapidito, chicos, a, a decir estas y... Luego ustedes, cada uno de los que tiene su manita levantada, nos va a contar cuál es su favorite fast food o junk food. Vamos con papas fritas, french fries. Hamburguesas puede tener dos maneras, a burger o hamburger. Burger, hamburger. Alitas, wings. Helado, ice cream. Postre, dessert. Cualquier tipo de postre en general, la palabra postre, dessert, dulces, candies, un yogur, yogurt, diferente a la pronunciación del español al inglés, yogurt, pizza, queda de esa manera, pizza. Papalinas, estas papalinas, nosotros le diríamos acá los ricitos, ¿verdad? Cualquier ricitos sería chips, chips. Algunos nos ponían los tortrix. para cualquier, cualquiera de estas eh, papalinas o risitos que les gusten? Chips. Ok. Un sandwich. Sandwich. Una ensalada. Que yo no considero que ensalada tendría que estar acá, chicos, ¿verdad? Porque es saludable. Salad. Pastel. Cake. Galletas. Cookies. Dona o rosquilla, como ustedes le llamen, donut. Donut. Un perro caliente, nosotros diríamos un chuco, ¿verdad? Hot dog, a hot dog. Y por último, una malteada, del sabor que a ustedes les guste. Milkshake, milkshake. Ahora sí. Vamos a ir preguntando a todos los chicos que tienen su manita levantada, what's your favorite fast food or junk food? Comida rápida Madison Dialin Garcia, cuéntame, what's your favorite food? Hello, teacher. Hello, Madison, how are you? Fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Cuéntame, Madison, what's your favorite junk or fast food? My fast food is burger. a burger. Yummy yummy, excellent. Thank you so much Madison. Bye. Teacher. Vamos con Fátima Ruano. Hello Fátima. Good afternoon. Fátima. Adelante, Fátima, ya había encendido su micrófono, pero creo que se apagó otra vez. Intentemos ahora, Fátima. Creo que no puede todavía. No, okay. Te vamos a dar chancecito ahí, Fátima. Voy a continuar con Caitlyn en Hazel y si tú ya lo resuelves nos avisas, Fátima. Caitlin en Hazel, hello, good afternoon. Hello, me. Hello, bienvenidas. Cuéntenos, what's your favorite food? Junk food, fast food, cuéntenos. Ice cream. Ice cream, ¿cuál es tu sabor favorito? Your favorite flavor. Fresa. Strawberry, qué rico. Chocales, a mí también me encanta Strawberry Ice Cream. Muchísimas gracias. Vamos a ver por acá a alguien que no ha participado ni una vez, ¿ok? Alondra García. Ma Mauricio, pero Mauricio luego se nos chive ahí, Mauricio. Alondra García. Hello, Alondra. Good afternoon. Good afternoon, Miss. ¿Qué tal, Alondra? Cuéntame, what's your favorite food? Pizza and ice cream and dulces. And candies. Wow, Alondra. Pizza, ice cream and candies. ¿Y te dejan comerla seguido, Alondra? Cuéntanos. No. No, ¿verdad? No nos dejan porque pues, no es tan saludable. Muchísimas gracias, Alondra, por participar. Vamos a escuchar. Deme un ratito, chicos. Solo vamos a tratar de elegir a alguien que no ha tenido pase ni una vez que haya participado. Carlitos Cortés. Hello, Carlitos. Good afternoon. Hello. Carlitos, cuéntame, what's your favorite food? Hamburger, potato fridge, milkshake. Wow, yummy, yummy. I love hamburgers and french fries too, Carlitos. Excelente, gracias, Carlitos. Aileen me pregunta, Miss Majo, ¿cómo se dice coco? Súper parecido, coconut. Coconut para coco. Muy bien, vamos a ver por acá quién más. Mientras tanto vayan encendiendo su camarita, chicos, para tomarnos nuestra fotografía. Vamos a ir con Camila García y luego Fátima Vázquez. Hello Camila García, good afternoon. Hello miss. Hello. Cuéntame what's your favorite food? Burger. ¿Cuál me dijiste, mi amor? Perdona. Burger? Ah, burger. Excelente. Creo que todos estamos ahí, ¿verdad? De, de, de chocales que nos encantan las hamburgers. Recuerden que también podemos decir burgers. Muy bien, vamos con Fátima Vázquez. Hello, Fátima. Good afternoon. Hello. ¿Cómo estás? Sí. Yeah. Excelente, mi amor. Cuéntame, what's your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita, mi amor? La fresa. Las fresas te encantan a ti. ¿Cómo decíamos fresa en inglés, mi amor? Repitámoslo juntas. Strawberry. <laughs> sí. Strawberry. Muy bien, mi amor. Excelente. Y te cuento algo, Fátima Linda, también. This is my favorite fruit. Esa es mi, mi fruta favorita. Muy bien, vamos con una última. Vamos a ir con Johanna Isa, Javi. Ahí vamos, ahí vamos, chicos. Hello. Mal. Hola, teacher. Hello, hello teacher, teacher. hello, cuéntame. My favorite, apple pizza. My favorite, pizza. Burger. My favorite, burger. Ice cream and cookies. Ice cream and cookies. Mm, esa combinación um, me gustó. Ice cream and cookies. Y Heladitos y, y galletas. Y y galletas. And cookies. Muy bien, chicos. La mayoría, ya vieron, siempre nos encanta la young food, esa fast food, esa comida rápida. Ok, chicos, entonces muchísimas gracias a todos los que compartieron con nosotros. Mil disculpas mm -hmm. si no nos da tiempo de escucharlos a todos, pero muchísimas gracias por su participación, por estar acá atentos a la clase. Ahí vamos a ir quitándonos los nervios, ¿verdad, Mauricio, para participar? Lo importante es que Mauricio siempre levanta la mano, ¿verdad? Entonces, vamos a tomarnos nuestra fotografía. Muy bien, chicos, vamos con nuestra primera fotografía, la cuenta de uno, dos y tres. Vamos con una más, uno, dos y tres. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias, teacher Fede Kids. Sí, muchísimas gracias, chicos, a practicar este vocabulario. Ahora, si van a algún restaurante, ustedes pídanlo en inglés. A ver, tal vez quien quita y el mesero les entiende. Imagínense: practice your English. Practiquen su inglés, chicos. Dulce y Mauricio dicen no, 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 ellos no van a ir a hablar en inglés. Ay no, chicos. Anímense. Muy bien, chicos. Entonces fue un gusto estar con ustedes. Sigan practicando and see you next week. Nos vemos la próxima semana. Goodbye. Bye. Goodbye. Bye. 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 Bye.